I wish to offer you a warm welcome to this period of sessions. I say warm even though the room is not um, as warm as most of us would like, um, but um, welcome you to the Inter American Commission um, of Human Rights and this period of sessions and the hearings. Um, this particular hearing will look at the situation on the right to freedom of expression and access to information in Venezuela. There are a number of requesting organizations the Human Rights Center, the Andres Bayo Catholic University, the National Press Workers Guild, the National Co College of Journalists, the Venezuelan Program for Education, Action in Human Rights, Prevail, and Public Space. We wish to welcome you, um, and we look forward to hearing from you. We welcome the Bolivarian Republic of Venezuela to this hearing, and we also look forward to your response to the information which we received today. Um, with me today, I have Commissioner uh, Felipe González, the Contra-Rapporteur for Venezuela, and we're pleased to also have the rapporteur for, for, Special Rapporteur for Freedom of Expression, Catalina Botera. Buenas tardes, distinguidos miembros de la Comisión Interamericana, distinguidos miembros del Estado de la República Bolivariana de Venezuela. Los peticionarios agradecemos la oportunidad de esta audiencia. El año de 2013 registramos 172 casos con denuncias de violaciones a la libertad de expresión e información en Venezuela con diversos patrones. Ello implicó un incremento del 56% en comparación al mismo periodo del año pasado. Un patrón recurrente son las agresiones y hostigamientos a periodistas quienes son descalificados e insultados públicamente por funcionarios públicos. Todo ello con el objeto de presionarlos y castigarlos por su perspectiva editorial. En varios casos se les obliga a la destrucción del material informativo como grabaciones, videos y fotografías. Asimismo se han cerrado programas de televisión y de radio cuya característica común era la temática política o de crítica a la gestión gubernamental. Esta práctica no se reduce a los medios audiovisuales, sino que se aplica a páginas web que son bloqueadas del operador estatal de comunicaciones CanTV. En el contexto electoral de abril pasado se produjo el bloqueo total del acceso a Internet cuando se esperaban los resultados de las elecciones. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, reconoció que el gobierno le había bajado el switch de la red para impedir hackeos conspiradores del exterior. Los principales funcionarios e instituciones responsables de las denuncias recibidas incluyen al presidente de la República, el organismo administrativo CONATEL, diputados y autoridades del Parlamento. La censura es el tipo de violación recurrente en las denuncias recibidas. Los casos registrados en estos nueve meses sumaron 71 en total. Ello significa que cua, cada cuatro días hay un caso de censura en Venezuela. Un aumento del 87% con respecto al año 2012. Las víctimas no son solo los profesionales del periodismo o los medios de comunicación. Los casos incluyen a humoristas, caricaturistas, infociudadanos, actrices, defensores de derechos humanos y escritores. La situación venezolana muestra que las garantías para el ejercicio de este derecho están reducidas y los patrones registrados configuran una política restrictiva que afecta sustantivamente su realización. Ello tiene profundas implicaciones en la participación democrática y la resolución de los desafíos sociales que enfrenta hoy día nuestro país. Eh, a continuación, eh, Lige Oliver, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Sí, bueno. Buenas tardes. Eh, yo voy a referirme fundamentalmente a lo que ha sido eh, los efectos de la, en la libertad de expresión y el derecho a la participación política en el marco de los uh, eh, eventos electorales. ¿no? Eh, una primera situación que tenemos es que entre los días 14 y 26 de abril de este año eh, se registraron 46 ataques a la libertad de expresión negándose información electoral en al menos 32 centros de, de votación. Hubo además cuatro periodistas detenidos, 33 agresiones físicas a reporteros. Eh, tenemos registrados también ocho ataques a sedes de medios de comunicación. Eh, al menos seis casos de censura en ese periodo y tres portales web que fueron hackeados, además de dos hurtos de equipos reporteriles, más de 100 agredidos por cuerpos de seguridad y colectivos oficialistas, así como unos 296 manifestantes detenidos con nombres y apellidos propiamente registrados. Adicionalmente a esto, eh, una preocupación especial que tenemos es que se está convirtiendo en un hecho recurrente. El hecho de que eh, periodistas o reporteros que están en la calle y que han podido cubrir y registrar con sus equipos eh, violaciones de derechos humanos, esos equipos han sido destruidos o confiscados y borrados en material estas situaciones se han dado en varios estados del país como en el estado zulia en la misma región capital eh, y también eh, en varias situaciones vinculadas a sucesos violentos ocurridos en las cárceles en venezuela donde los reporteros han registrado estas situaciones de violencia también así como este, eh, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los órganos de seguridad del estado y esos equipos han sido destruidos o eh, ...borrados los, los materiales... ...una tercera situación a la que queremos hacer de refer referencia... ...que vincula libertad de expresión y participación política... ...es la que se viene eh, observando en la Asamblea Nacional... ...es decir, Congreso de Venezuela, el Parlamento... ...donde eh, varios diputados han sido físicamente agredidos... En, en, ...dentro del hemiciclo, dentro de la, de la sala de sesiones del de, de Parlamento... ...algunos de ellos en el momento en que estaban haciendo uso de la palabra... ...o estaban solicitando la palabra... Eh, como es el caso del de, eh, diputado William Dávila, el diputado Julio Borges y la diputada María Cornelia Machado, todos los cuales sufrieron heridas de consideración, algunos de los cuales incluso ameritaron puntos de sutura eh, bastante considerables. También se, está, se sigue presentando, por supuesto, la situación ya conocida por la Comisión en cuanto a la limitación de acceso a los medios de comunicación para cubrir eh, las actividades parlamentarias y. Se está utilizando el, el poder y el reglamento de la Asamblea Nacional. Para restringir los derechos de la palabra de, palabra de este, representantes ante el Parlamento que son, digamos, están en una tolda política distinta a la coalición de gobierno. En este sentido, eh, tenemos eh, varias expresiones de, eh, por parte del presidente de la Asamblea Nacional donde se ha impedido el derecho de palabra o incluso dos casos en los que se han eh, eh, ya implementado sanciones este, a diputados por supuesto irrespeto al presidente de la República en una sesión en la que él estuvo eh, solicitando un derecho de palabra e incluso se llegó a pedir un examen psiquiátrico de los dos miembros del Parlamento que fueron sancionados. Gracias. Marino Alvarado de la Organización Provea persisten en Venezuela eh, situaciones difíciles para acceder a la información pública. Eh, que afectan a las organizaciones sociales para hacer monitoreo, afectan el ejercicio de la contraloría social y resultan contradictorias eh, bajo un discurso que plantea promover la contraloría social. Eh, el acceso a la información eh, se ocurre incluso en información que obligatoriamente debe ser publicada. Provea eso, un monitoreo de todas las páginas web del, de, de los ministerios que hay en Venezuela, y solo tres tienen publicada su memoria y cuenta que por ley debe publicarse. Esta memoria y cuenta solo puede ser localizada por cualquier venezolano o venezolana que quiera. Buscarla en la página web de Provea porque hemos hecho el esfuerzo de ponerla, pero el Estado no la publica. La organización Espacio Público presentó un total de 84 solicitudes de información a entes y órganos del Estado y solo obtuvo respuesta en tres de ellas. En 78% de las solicitudes no hubo ningún tipo de respuesta. Y en tres expresamente hubo una respuesta de carácter negativo. Provea, para la elaboración de su informe anual, solicitó, hizo 21 solicitudes, de las cuales solo tres fueron respondidas. Esto da una demostración de cómo es de difícil acceder a información pública para poder. Monitorear la situación de los derechos humanos y desde ese monitoreo poder presentar eh, propuestas que permitan el desarrollo de políticas públicas. Eh, resulta importante y bueno que lo tenga el Estado ahora que está hablando de avanzar en la lucha contra la corrupción. Es difícil, es difícil luchar contra la corrupción si no hay acceso a la información pública, si no es posible monitorear la gestión pública. Y por eso es importante que se rectifique. Y la Comisión Interamericana ha venido haciendo exhortaciones y recomendaciones al Estado venezolano para que se adopten medidas adecuadas que permitan que en Venezuela pueda haber facilidad para acceder a información pública. Buenas tardes, mi nombre es Marianela Balbi y vengo eh, en nombre del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. Queremos alertar sobre el aumento de los procedimientos judiciales y las medidas de censura que afectan las libertades informativas y de opinión en el país, en Venezuela. Persiste un desproporcionado uso del poder del Estado para criminalizar la labor de los periodistas, los medios privados e independientes, así como la labor de activistas de derechos humanos y reporteros ciudadanos. Del 1 de enero al 10 de octubre del 2013 hemos reportado 30 casos de censura por parte de poderes del ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, instancias que han emprendido medidas que prohíben la difusión de información sobre temas de interés público para los venezolanos. Esta cifra evidencia un incremento de más del 300% en la aplicación de controles sistemáticos por parte del Estado venezolano al compararse con el mismo período del 2012, cuando se reportaron siete casos de censura por parte de instancias del poder público venezolano. Estas restricciones contravienen los estándares internacionales de protección de derechos humanos debido a que son agudos controles gubernamentales que afectan el pleno ejercicio de la información y la opinión en Venezuela, lo que debilita la pluralidad, diversidad e independencia necesarias en la deliberación democrática. Hemos reportado 20 acciones legales, mientras que en 2012 solo se registraron cuatro incidentes de este tipo. Mediante estos hechos se ha buscado presionar y criminalizar a los periodistas y medios de comunicación que han difundido información sobre corrupción, básicamente en la gestión pública, situación de la inseguridad ciudadana, la conflictividad sociopolítica en los días posteriores a las elecciones del 14 de abril, arbitrariedades en el contexto electoral, irregularidades en el abastecimiento de bienes y prestación de servicios básicos alertamos que el Estado venezolano está usando mecanismos legales para restringir el trabajo de los periodistas y los medios privados independientes mediante acciones judiciales y órdenes ejecutivas principalmente el caso más reciente es el diario 2001 en el cual el propio presidente Maduro pidió cárcel y el castigo más severos para los representantes de los medios las denuncias formuladas por diferentes representantes ejecutivos han sido respaldadas con la actuación de fiscalías general de la República de manera que muestran una articulación de los poderes públicos para restringir el ejercicio de la libertad de expresión e información, tanto de los trabajadores de los medios como de la sociedad en general. La línea de acción de los tribunales nacionales se presenta luego de que periodistas y medios impresos que mantienen líneas críticas a la actual gestión gubernamental han difundido denuncias sobre hechos de corrupción e irregularidades en la gestión pública o han publicado informaciones relacionadas a la situación de inseguridad ciudadana, desabastecimiento de alimentos e hidrocarburos. Así como denuncias sobre escenarios de violencia que se presentaron luego en las elecciones presidenciales del mes de abril. Bajo el señalamiento de cometer delitos que van desde difamación e injuria, publicar, por ejemplo, una información que a juicio de las autoridades genera zozobra y causa desestabilización, la cobertura periodística puede ser relacionada con el, de, el delito de asociación para delinquir, atentar contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es otro de los argumentos. Se están vulnerando con, esto, con estos señalamientos, estos, estos delitos, se están vulnerando principios fundamentales que atentan contra la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información pública y el derecho a saber de los venezolanos. Buenas tardes. Ahora nos vamos a referir a la creación de un nuevo organismo titulado el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, conocido como CESPA. Este organismo se crea mediante un decreto el día 7 de octubre y viene a sustituir este ente que había sido creado en el año 2010, que se llamaba el Centro de Estudios Situacional de la Nación. Existe una segunda versión de este decreto, que fue publicada semanas después, el 24 de octubre, donde se eliminaron algunos de los aspectos preocupantes de este decreto, como por ejemplo la obligación de proveer información por parte de las entidades privadas, la inclusión de la figura de la actividad enemiga interna y externa, y el hecho de que el organismo estaba supeditado a una dirección político-militar de la Revolución Bolivariana, que no es un órgano del Estado. Sin embargo, a pesar de estas modificaciones, el problema estructural del decreto todavía existe. Por ejemplo, el artículo 9, que se mantiene intacto, faculta al director del CESPA para declarar de carácter reservada, clasificada o de divulgación limitada cualquier tipo de información, hecho o circunstancia. Esto que implica, le otorga una facultad discrecional al funcionario, en este caso un militar que fue asignado el 10 de octubre, de fijar excepciones al derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, excepciones que solamente se pueden establecer mediante una ley, tanto en sentido formal como material, y no como en este caso mediante un decreto. Tampoco se establecen en el decreto las circunstancias y condiciones bajo las cuales corresponde reservar información que en un principio debería ser pública. También preocupa que mediante la creación de este organismo se obstruye además la posibilidad de una tutela judicial efectiva. ¿Por qué decimos esto? El 15 de julio del 2010, cuando se creó el primer organismo, el Centro de Estudios Situacional de la Nación, la Organización Espacio Público introdujo una demanda de nulidad por inconstitucionalidad ante los tribunales nacionales. Tres años después, para la fecha, no existe una sentencia de fondo sobre el caso y mientras esperamos una respuesta de la demanda, se redacta un decreto nuevo, con el mismo contenido que el anterior, lo que distrae la posibilidad de un pronunciamiento judicial y, por ende, las garantías de protección. Estos hechos, estas dificultades que encontramos en este decreto para alcanzar justicia en este caso específico, se replican en otros casos de agresiones físicas a periodistas, como el caso de la cadena Capriles, que tiene cuatro años en etapa de juicio, y otros casos de amenazas a periodistas. Por ello, respetuosamente solicitamos a la Comisión Interamericana, primero, considere la utilización de las herramientas de protección y promoción a su alcance, como lo son los casos y los informes. Desarrolle en sus informes los aspectos relativos a los medios públicos como herramienta para la deliberación y garantía de diversidad en las sociedades democráticas. Considere los temas y casos relativos a agresiones físicas a los periodistas como prioritarios en sus informes haga seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que se encuentran en sus informes anuales, como en su informe país, para así evitar la repetición de hechos relativos a violencia contra periodistas, a las leyes de desacato y acceso a la información pública. Exhorta al Estado venezolano a que adopte medidas adecuadas para garantizar el acceso a la información pública y, de esta manera, facilitar la contraloría social. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Va a tomar la palabra el doctor Luis Brito García por el Estado Venezolano. Buenas tardes. Es un tema muy interesante el de la libertad o la falta de libertad de expresión en Venezuela. Recuerda un tema de la filosofía clásica que es la paradoja del griego mentiroso. Un sofista se para y dice: Todos los griegos son mentirosos. Y luego dice: Yo soy griego. Hay como una contradicción. ¿Cómo.? Pueden pretender que no hay expresión en, en libertad de expresión en Venezuela, quienes se la pasan diciendo que no la hay. ningún régimen que restringiera la libertad de expresión lo permitiría. Le he pasado a los honorables comisionados eh, resumen de una exposición anterior en donde pruebo ese acerto, pero en demasía, con titulares, eh, textos etcétera de la prensa venezolana ordinaria. No hay tiempo para volverlo a hacer aquí. Haré alusión a algunos de estos elementos y a algunos de los señalamientos que han hecho los honorables peticionarios. Señores, este informe de la Comisión Interamericana, que tiene aproximadamente unos 200 párrafos, de ellos una cantidad de 100. 15 están única y exclusivamente fundados en noticias de los medios de comunicación venezolanos. ¿Cómo es posible que el expediente de acusación contra Venezuela conte fundamentalmente de notas de prensa que ningún órgano jurisdiccional que se respete acepta como prueba, ni, ni, ni ningún peticionario pueda alegar como prueba? que todo esto esté fundado y se diga que no hay libertad de expresión en Venezuela, pero por Dios, por Dios, son, cuéntenlas ustedes porque quizás no lo han hecho. La cantidad de casos en los cuales todo está fundado, todas las, todas las uh, acusaciones contra Venezuela ante esta comisión, ante la Corte Interamericana, están basadas aquí. Les invito a que lean cualquier página. Fuente, el Universal, 4 de junio de 2012, Colegio Nacional de Periodistas, CNP, Globovisión, 23 de agosto de 2012, El Impulso, 12 de septiembre de 2012, Notitar, 18 de septiembre de 2012, Espacio Público, 20 de septiembre de 2012, Noticias, 24, 20 de octubre y así indefinidamente. Toda la acusación contra el Estado venezolano está fundado en recortes de prensa. Menciones de prensa, invenciones de prensa. Algunas de ellas contan en ese libro, de repente inventaron que toda el agua de Venezuela estaba contaminada y que además producía Alzheimer. Conocen una cosa inaudita, verdaderamente. Entonces, yo creo que la primera formulación de que exista una restricción de libertad de prensa en Venezuela es absolutamente inadmisible bajo principios de cualquier lógica. En Venezuela, los medios de comunicación privados crecen, proliferan, hay una proporción inmensa, habrá cerca de un centenar de diarios, de cotidianos, 330 y tantas publicaciones periódicas, pero centenar de cotidianos, y de ellos todos, excepto cinco, son adversos al gobierno bolivariano y continuamente dicen, postulan, inventan, etcétera, todo lo que se les ocurre sin restricción. La inmensa mayoría de esas críticas son inventadas, una que otra es fundada, pero lo cierto es que todas se emiten sin ningún tipo de problema. Una de ellas, por ejemplo, hubo una gran, una gran conmoción por un incidente que hubo en el Poder Legislativo que ustedes han señalado. Esa fue una trifulca inventada. Se pusieron personas allí para que iniciaran un intercambio de golpes en el Congreso y después aparecieron algunos parlamentarios de la oposición debidamente vendados. Se les olvidó consultar un manual de medicina legal porque aparecieron con un ojo negro y al día siguiente la mancha había desaparecido, siendo que según un manual de medicina legal eso pasa de negro a morado, de morado a verde. De verde a amarillo en un laxo como de 15 días. Es decir, se montó, se fraguó una patraña. Y eso fue difundido por los medios de comunicación, por todos los medios de comunicación, sin ningún tipo de restricción. Si se quisiera restringir las informaciones en Venezuela, por ejemplo, se inventaría una restricción para ese tipo de señalamiento. Creo que hay por aquí otra. Otra información, bueno, relativo entonces al problema del de CEPA. Fíjense qué es lo que en realidad y verdaderamente dice la Gaceta Oficial. Es bueno ir a las fuentes. Las notas de prensa frecuentemente están distorsionadas lo que dice el artículo 9 es el presidente o presidenta del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria podrá declarar el carácter de reserva clasificada o de divulgación limitada a cualquier información o hecho o circunstancia que en cumplimiento de sus funciones tenga conocimiento o sea tramitada en el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria las informaciones que ellos estén tramitando allí pueden tener carácter reservado. Y eso existe en todas las instituciones del planeta Tierra. Pregúntenle ustedes a Obama dónde están situados los proyectiles estratégicos de largo alcance intercontinentales. Pregúntenle cuál es el diagrama de funcionamiento de los drones. Díganle cuántos prisioneros están metidos en las prisiones de Guantánamo y esperen la respuesta. En este caso nosotros no abrigamos ninguna de esas atrocidades, pero evidentemente el Estado, que tiene ciertas informaciones reservadas y carácter estratégico, puede tener el derecho de no comunicarlas. Las que él tiene, nada en este decreto implica que una información que esté en otro sitio podrá ser reservada por hacer este, detenida. Se habla de medidas de censura. La constitución bolivariana prohíbe la censura y en efecto no la hay. El que lo dude, léase este informe y vea todas y cada una de las instancias en las cuales hay acusaciones contra el Estado venezolano fundadas en medios de comunicación. De todo tipo de acusaciones disparatadas, fantasiosas agresivas, ofensivas, unas que otras bien fundadas. Pero es imposible mantener eso. No hay censura de prensa en Venezuela. No hay manera de establecer una censura. Si sí la hubo durante los regímenes anteriores, en donde sí se cerraron publicaciones, se cerró por un tiempo el nacional a nosotros nos cerraban a cada momento nuestras publicaciones. hubo periodistas detenidos. actualmente no hay periodistas detenidos. de vez en cuando ha habido algún periodista que ha sido encausado porque un particular solicitó la aplicación de un artículo del código penal contra la difamación, la injuria, el vilipendio o la calumnia. código penal que ha regido durante todo el medio siglo anterior es un código penal como de 1940 y tanto, es decir, es una legislación antigua. Y entonces ha solicitado ese tipo de medidas y ese proceso de una persona actuando como particular ante los tribunales ordinarios contra otra persona, pues ha seguido su curso. Imagínense los honorables comisionados que alguien los acusara de las atrocidades mayores del mundo, sin ningún tipo de prueba, ustedes tendrían el derecho de ir a un tribunal y decir, exigimos que se declare eso. Ahora, ustedes si hacen eso no están ejerciendo la censura, no están limitando la libertad de expresión, están llevando la libertad de expresión a su verdadera esencia, que es la libertad de comunicar, pero asumiendo la responsabilidad por lo que se comunica. Ese es un precepto que está en nuestras constituciones republicanas desde la de 1811 con la cual declaramos nuestra independencia. Está en la constitución de Angostura, está en la constitución de Bolivia que fue inspirada por Bolívar y en todas las constituciones hasta el presente y en gran parte de las constituciones del mundo. Entonces, en ese sentido, puedo decir que no hay censura a la libertad de expresión. Hay, además. Bueno, eh, se habla de un problema de que se habían solicitado medidas de sanción, de sanción contra una campaña que decía que en Venezuela se iba a acabar el combustible. Yo creo que es legítimo no censurar. Si ustedes buscan en este montón de periódicos que no hay tiempo para leerlos encontrarán las noticias donde la prensa venezolana inventa que habrá una escasez de combustible que no se ha materializado ni se materializará, pero si sí hay el poder de dar una contrainformación diciendo que esa otra información no es cierta, eso no constituye censura. Eso constituye cumplir con la Constitución que dice que la información debe ser veraz y oportuna. Ya en la anterior sesión trajimos un conjunto de materiales según las cuales todo el agua de Venezuela estaba contaminada y causaba enfermedades. Eh, la, los medios de comunicación últimamente se han dedicado a manejar Toda una estrategia de terror fundamentada en los desabastecimientos. Nuestra prensa, afortunadamente, es profética. Ella no se refiere a lo que ha ocurrido, sino a lo que ocurrirá. Faltará el azúcar. Viene la escasez de productos higiénicos. Escaseará o desaparecerá la gasolina con el objetivo de crear pánico, compras masivas, desabastecimientos periódicos, porque si ustedes dicen en toda la prensa el Banco Federal quebrará mañana, es obvio que ese banco quebrará. Todo el mundo irá a retirar sus ahorros y no hay un solo banco en el planeta que pueda cubrir toda la demanda de los ahorros porque ese dinero está en la calle. Entonces, en ese sentido, la prensa está intentando jugar ese rol profético. ...a través de una dialéctica del pánico... ...yo creo que es derecho de las autoridades decir... ...no, no va a faltar la gasolina... ...hay alguien encausado por esas fantasías... ...no, hay alguien preso por inventar semejantes cosas... ...que son sumamente peligrosas... ...piensen ustedes que en medio de una función de teatro... ...se me ocurra a mí gritar fuego... ...y causa un pánico que puede acarrear una cantidad de muertes... ...ese tipo de informaciones puede en realidad efectuar y causar y determinar y desencadenar daños sumamente fuertes. Ahora, ¿cuál es el estatuto de todos estos anuncios de escasez y desabastecimiento? Tengo en mis manos una revista que tiene 178 páginas. Es reciente, la conseguí en el aeropuerto. Son 178 páginas de puros anuncios de productos superfluos, de productos consumistas, etc. ¿Cómo haber escasez cuando se están ofertando y empujando al consumo toda esta cantidad de productos? Piensen ustedes la contradicción que hay allí allí. Hay otra especie de contradicción mediática, sumamente fuerte. Yo diría que en Venezuela. No hay libertad de expresión en el sentido de que los dueños de los medios sí restringen la libertad de expresión. Ustedes deben ser algunos de ustedes periodistas. ¿Qué le pasa a algunos de ustedes si se meten contra la línea editorial del periódico? Si no lo saben, yo lo sé. Yo era uno de los columnistas reputados de uno de los órganos de prensa principales y en cuanto no estuve de acuerdo con la política del golpe de Estado... Desaparecía ese medio de comunicación y conmigo ocho de los columnistas más importantes y brillantes del país. Del, del diario. Sí. El diario, el diario. Piensen, bueno, me dicen aquí que el nombre del diario, el diario El Nacional, pero lo mismo sucede exactamente en todos y cada uno de los medios uh, privados de Venezuela. Hay desapariciones de columnistas, de personas, de profesionales. Esos diarios, además. Tratan a los comunicadores de una manera atroz, no les conceden derechos laborales, tienen un estatuto de precariedad, de modo que no duran mucho en sus cargos para no tener que pagarles prestaciones, les conceden remuneraciones irrisorias. En ese sentido, sí, habría muchas cosas que señalar sobre la libertad de expresión, pero desde el punto de vista del sector privado, que el Estado ejerce una censura. Es absolutamente falso que se reserven informaciones. Es absolutamente eh, fantástico, hipotético. Que no se pueda en Venezuela tener informaciones contra el Estado venezolano, hacerlas así. Léanse el propio informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si no leen otra cosa, aquí está llamada por llamada, nota al pie de página. Todo esto se derrumba si no es por las notas de prensa que esa prensa hace en crítica del gobierno y que constantemente son admitidas aquí como si fueran pruebas, como si no fuera necesario otro recaudo, como si bastara cualquier tipo de información. Fíjense, ¿quiénes dirigen esto? ¿Es esto una expresión popular? ¿Es el pueblo? No. Son los propietarios de los medios, la sociedad interamericana de prensa, que en realidad es un sindicato interamericano de patronos. Fíjense cómo dice el cáncer bolivariano se expande en la región, continuamente atacan a la prensa venezolana, atacan a los gobiernos de los países que emprenden eh, acciones progresistas de cualquier índole. Y como ejemplo de este tipo de prácticas, y con esto cerraría, porque sí, quedan apenas unos segundos, les menciono tres minutos. Les menciono un caso delicioso de uso de esa libertad de expresión que, por cierto, no fue censurado. Señores, en Venezuela ocurrió una atroz masacre de indígenas yanomami. El año pasado fue exterminada una comunidad. Se lanzaron bombas incendiarias contra un chabono. Y ese hecho recorrió la escena mundial. Muy oportunamente porque faltaba poco tiempo para unas elecciones presidenciales. Claro, fue un hecho atroz. El único problema es que afortunadamente solo ocurrió en la mentalidad de un comunicador social. Ese hecho que estaba fundado en el testimonio de una sola persona que después se desdijo no fue corroborado ni por las comisiones que envió el gobierno a averiguar ni por lo que enviaron las organizaciones de derechos humanos a investigar ni por las fotos satelitales un chabón no es más o menos dos veces la extensión de esta sala en, en cómo se llama en ese programa de vigilancia satelital se descubriría inmediatamente la calcinación de un área de esa índole. Sin embargo, eso fue repetido por todos los medios de comunicación, divulgado por todas las páginas web. Y además, su última boqueada se le encuentra en este informe, infamando a Venezuela como genocida. Y después de que se vuelven a argumentar todas las fantasías, todos los absurdos, todos los delirios, todas las cosas que nunca existieron, hay una pequeña nota que dice pero que debería tenerla todo el informe, no se han encontrado pruebas. Yo creo que sería interesante que todos los asistentes de esta sala, peticionarios, comisionados, pensaran qué sucedería si una noticia de prensa los acusara de los crímenes más atroces y esa noticia de prensa fuera circulada y esa noticia de prensa fuera multiplicada por todos los medios de comunicación sin ningún tipo de aporte de pruebas veraces y finalmente quedara en un informe para siempre, es decir, estos informes quedan para siempre y son los informes que son después alegados cuando hay una acción de fuerza contra un país, ese tipo de fantasías. Piensen ustedes entonces en eso. Yo creo que esa masacre, que afortunadamente no pasó de ser una invención, es un ejemplo de cómo ciertos medios de comunicación en América Latina fraguan noticias, de cómo esas noticias son difundidas por todo el planeta y de cómo finalmente acaban en supuestos informes incriminatorios en los organismos internacionales. No ha aparecido una formulación de los autores de esa noticia responsabilizándose por ella y diciendo, bueno, nos desdecimos, esto ha sido falso. No, ellos confían en el dicho que dice calumnia que algo queda. Y efectivamente espero que les quede ese dicho. Ahora que cierro exactamente con el no más tiempo que está por allá. Muchísimas gracias a todos. Muchas um, gracias. ¿Puedo invitar al comisionado González, para que Bueno, les agradezco por sus eh, presentaciones. Eh, yo quisiera comenzar diciendo que eh, lo que sucede con, con el derecho a la libertad de expresión, como en general con los derechos humanos o casi todos los derechos humanos, es que quizá, por desgracia, porque hace más complejo el asunto, no es si existe o no existe, sino una cuestión de grados de intensidad de la protección o grados de intensidad de sus restricciones legítimas y de las violaciones que los afectan. Eh, por supuesto, es muy difícil hacer desaparecer por completo un derecho humano. Este, por eso, de ahí la complejidad de la cuestión y de ahí el interés de la Comisión de poder recabar esta información a través de, de estos diálogos y de otras vías. ...para poder imponerse adecuadamente acerca del estado de, de la libertad de expresión en, en Venezuela... ...y es lo mismo que hace respecto de otros derechos, eh, tanto acerca de Venezuela como de otros países... ...porque es una cuestión de grado, de intensidad, de mayor gravedad, de menos gravedad, de afectaciones leves... ...en fin, esa es toda la gama que tenemos enfrente de nosotros, por eso nuestro trabajo es complejo también... ...y objeto de críticas a veces. Ahora... Eh, yo quisiera volver sobre el punto de acceso a la información pública, que he planteado en una audiencia anterior. Entiendo que a veces es poco el tiempo que se dispone en la segunda vuelta para poder responder, eh, pero sería interesante poder eh, pedir un poco más de, de análisis al respecto. Aquí lo que decía eh, la persona de Provea era que eh, solo tres ministerios tendrían publicada su memoria y cuenta que sería una obligación legal. Eso es lo que aquí se señaló. Este, desde luego, el, el argumento sostenido por el Estado, eh, en el sentido de que hay restricciones legítimas eh, al acceso a información pública, la proporción, provisión de acceso a información pública, eh, es de toda eh, lógica eh, eh, y es plenamente correcto. Pero desde luego hay una cuestión de limitaciones legítimas e ilegítimas, que sería interesante poder avanzar un poco aquí, y tal vez lo que nos puedan enviar también adicionalmente, o sea, en qué medida las limitaciones que se dan son o no legítimas, y por otra parte, que era otro punto que se planteaba aquí eh, por los peticionarios de la audiencia, eh, la cuestión eh, de que simplemente en ciertos casos no habría respuesta. Entonces, eh, en una serie de casos, en un porcentaje alto según ellos, este por lo cual entonces tampoco se puede apreciar si la causal de eh, no provisión de la información sería o no legítima. Lo segundo, yo quisiera preguntarle a los peticionarios eh, eh, en qué consisten los casos de censura que ellos han alegado y que eh, el Estado ha desmentido. Desde luego no para que aquí nos den un catastro, pero como tipología de casos que ustedes están calificando como situaciones de censura. Y lo tercero, eh, que es una cuestión que en audiencias eh, en otros años a veces se ha proporcionado esa información, pero sería interesante tenerlo actualizado ya fuera en este momento o posteriormente por escrito, un estado acerca de la situación del grado de pluralismo de los medios de comunicación eh, en Venezuela. Gracias. Gracias, presidenta. Pero bueno, yo quiero agradecerle también a los peticionarios y al Estado por la información que nos han suministrado. Creo que ha sido muy útil. El Estado conoce la preocupación de la Relatoría por la situación de libertad de expresión en Venezuela. Eh, nosotros consideramos que las violaciones a la libertad de expresión no se producen solamente cuando hay censura sino cuando hay restricciones desproporcionadas por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, cuando una persona la despiden de su trabajo por ejercer eh, su derecho a la libertad de expresión, por enviar un Twitter, cuando se abren procesos administrativos por simplemente dar una información desde la perspectiva propia del medio de comunicación, cuando un titular da lugar a un proceso penal, eh, incluso incitado por el propio jefe de Estado a través de los medios de comunicación. Entonces, las violaciones a la libertad de expresión no solamente se producen otra vez por la erradicación radical del derecho, sino cuando hay repercusiones desproporcionadas por su ejercicio. Y en ese sentido, yo quisiera hacer cuatro preguntas. La primera tiene que ver con las agresiones. Es una pregunta recurrente en este tipo de audiencias. Eh, hay una serie de agresiones contra periodistas. Y nosotros, por ejemplo, el tema de la cadena, las agresiones a los periodistas de la cadena Capriles, quisiéramos saber qué ha pasado con eso. Y. Con las agresiones que se aumentaron de manera sustantiva en el año 2013, particularmente en el periodo electoral. Incluso el propio Estado puso de presente agresiones contra medios y periodistas de medios públicos o cercanos al Estado, y los peticionarios han tenido en cuenta esa información y otra información de otros periodistas y medios, eh, digamos que no son medios públicos. Bueno, ¿qué ha pasado con esas investigaciones? ¿Existe realmente en Venezuela una garantía para poder ejercer el derecho a la libertad de expresión sin ser objeto de agresiones físicas? o de incautación de, de, de medios o de, 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 de la cámara o de los materiales. Lo segundo tiene que ver con las garantías legales y judiciales para el ejercicio de la libertad de expresión. Aquí se ha dicho que no hay ninguna restricción, que el derecho a la libertad de expresión en Venezuela es absoluto. Bueno, yo quisiera un poco profundizar ese tema porque nosotros tenemos conocimiento de casos, por ejemplo, de la apertura de procesos penales por un titular. La gasolina se reparte, eh, me parece que algo así como por goteo en Venezuela y eso da lugar a un proceso penal iniciado por la Fiscal General de la Nación y el Presidente de la República sale públicamente a decir que exige un crimen, eh, que exige una pena, eh, la más alta pena, ejemplar. La pregunta es, ¿un titular así realmente genera zozobra? ¿Es tan grave ese titular? ¿Cuál es la garantía para el ejercicio de la libertad de expresión si ese titular da lugar a ese tipo de acciones? Que es, como ustedes saben, la acción, digamos, más fuerte del Estado. La gasolina se reparte por goteo en Venezuela. Entonces, eh, eh, me parece importante un poco profundizar sobre el tema de las garantías judiciales y, y las garantías legales para el ejercicio de la libertad de expresión. En tercer lugar, el tema del papel periódico. Hemos tenido conocimiento y no sabemos si es, quisiéramos eh, tener la información fidedigna sobre la posibilidad que tienen los medios de comunicación hoy para importar el papel periódico que necesitan para poder ejercer la libertad de expresión que el doctor Brito ha puesto de presente. Hemos tenido conocimiento sobre limitaciones graves al acceso al papel periódico y quisiéramos saber si eso es verdad si, o, si, o si no existen esas limitaciones. Y finalmente, en términos de acceso a la información, nosotros, hasta donde tenemos entendido, en Venezuela no hay una ley de acceso a la información y el CESPA eh, tiene unas facultades que, que son o serían, por lo presentado por los peticionarios, particularmente amplias. Es decir, podría reservarse cualquier tipo de información sin que exista una ley que establezca cuál es la información que puede ser reservada y que establezca, por ejemplo, la prueba del daño eh, para reservar ese tipo de información. La relatoría ha sido enfática en todos los países de la región sobre la importancia de que el derecho de acceso a la información tenga como garantía fundamental el hecho de que las excepciones estén consagradas en una ley y que se demuestre que revelar esa información realmente produce un daño específico, cierto, concreto. Entonces, quisiéramos saber si en materia del CESPA. Un... Como el doctor Brito lo puso presente, ¿existen esas garantías legales consagradas en el artículo 13 y en la jurisprudencia? ¿O si, sí, por el contrario, la facultad para reservar información es, es ilimitada y discrecional? Gracias. Eh, sí, eh, algo muy breve, después de la intervención tanto del relator del país como de la relatora para la libertad de expresión eh, queda poco que decir. Sin embargo, yo quisiera eh, reiterar algo que dije en la audiencia anterior y es que hay unos derechos que son esenciales y consustanciales para la existencia de una democracia. Y uno de sus derechos es la libertad de expresión. Sin la libertad de expresión no puede existir democracia y no existirían las condiciones básicas para la, eh, el debate eh, eh, verdaderamente civilizado y democrático. De ahí la importancia de, que no, de hacer especial. Eh, énfasis y monitoreo en estos temas. Eh, eh, solamente eh, yo quisiera plantear una inquietud después de los planteamientos que eh, ya han hecho mis colegas y es en relación con el pluralismo en el acceso al espectro electromagnético. Las posibilidades que da el Estado para que eh, todos los ciudadanos y las distintas vertientes de la opinión puedan acceder en igualdad de condiciones y con transparencia a, al acceso a, a la televisión a, a manejar eh, programas de televisión programas de radio etcétera entonces me gustaría conocer ¿Qué medidas están impulsando y promoviendo para asegurar y garantizar ese pluralismo en el acceso a la titularidad de los medios de comunicación? Can I give, um, in eh, rápidamente y quizás después abundamos con alguna otra información. En el caso de las agresiones a los periodistas, en los contextos de movilizaciones, muchas veces básicamente un periodista conocido, o sea, visible, que, que es conocido por lo tanto periodista de televisión o que porta cámaras, muchas veces es víctima de agresiones, incluso frente a autoridades, y después eh, no hay mecanismos de reparación. El caso de la cadena Capriles ya va más de cuatro años. El caso eh, es un caso interesante porque efectivamente la Fiscalía actuó y tiene todas las pruebas, están identificados los agresores, pero el proceso judicial ha hecho que en este momento prácticamente se reinicie nuevamente el proceso cuatro años, ha hecho que de los 14 personas víctimas solo quedan dos por el derecho interno. Entonces, básicamente hay un... y hemos acompañado ese caso, hemos acompañado a las víctimas ante los tribunales y, y lo que hay es absoluta impunidad. Cuando, cuando la colega hacía referencia de la dificultad de actuar ante las instancias, se refería a este tipo de cosas. O si un periodista recibe una amenaza y vamos al Ministerio Público, el Ministerio Público quiere que nosotros o que la víctima identifique quién le está amenazando, cuando algunas veces las amenazas son provenientes de redes sociales, llamadas anónimas y la, la capacidad de investigación la tiene el Ministerio Público, no la tiene la víctima. Es decir, la capacidad de conocer quién le puede haber llamado, de dónde proviene. Entonces eso dificulta mucho y hace que efectivamente hay personas que han recibido amenazas que sencillamente vamos, acompañamos a la víctima y no hay posibilidad de obtener justicia. Y eso es un factor importante en el mecanismo en el que la impunidad hace que muchas veces se reiteren, aumenten este tipo de, de agresiones. Eh, yo creo que... Esa es una de las principales dificultades, es decir, eh, y, y uno de los problemas que tenemos con esto es las contradicciones. Por ejemplo, en un caso que nosotros hemos comentado aquí es el, el caso de Francisco Paco Pérez, un periodista del diario El Carabobeño, que denunció, denunció al alcalde de Valencia por corrupción. Le abrieron un proceso judicial, lo inhabilitaron, le aplicaron una multa, le prohibieron la posibilidad de expresarse y ahora resulta, de modo expedito, que han sacado, al, después que pagó todo esto, el alcalde lo han sacado acusándolo de corrupción. Entonces, en vez de atacar el problema en su momento, se atacó, al, en este caso, al periodista, y eso tiene las, las consecuencias de, de entender cuál es el papel de los medios de comunicación en el contexto de una, de una sociedad. Y, y efectivamente, el, se abrió un proceso judicial a los periodistas del diario 2001, después de un titular, de un titular que sencillamente la mejor comprobación es que se atacara el problema, si es que existía y si era incierto, sencillamente perdían la credibilidad. Es decir, yo creo que ahí hay muchísimas situaciones. En el caso del papel prensa, y con esto termino para el papel periódico, eh, hay algunos diarios que han dejado de imprimir los diarios. El diario Antorcha, algunos otros han dejado de imprimir, algunos han reducido las páginas, han reducido el número de cuerpos, han reducido el número de ediciones. Eh, y eso tiene que ver con un trámite asociado a lo que se llama el certificado de no producción, un certificado que tienen que obtener, que hay que eh, completar. Eh, ha, ahora ha habido algunas denuncias en relación a supuesto acaparamiento de estos medios, pero lo cierto es que algunos diarios han denunciado la falta de insumos eh, y eso eh, es un elemento que a nosotros nos preocupa, especialmente en los albores de un proceso electoral local donde los diarios tienen una importancia para el debate de las candidaturas. El acceso a la información, eh, en, nosotros hemos hecho recursos judiciales sobre el tema de acceso a la información, no obtenemos respuesta, eh, se agota, eh, hemos propuesto una ley de acceso a la información pública y no se resuelve. Sobre el CESPA hay una reserva constitucional que establece que no se puede clasificar información sino mediante una ley y está en nuestra Constitución. Nuestra constitución establece que la clasificación de la información tiene que hacerse mediante ley y esto se está haciendo mediante un decreto sin establecer ningún mecanismo de cuál es el test asociado a la información. Sencillamente sería una dinámica de clasificación arbitraria, discrecional y es nosotros lo que estamos pidiendo es que se aplique la constitución venezolana. Sobre, sobre la pregunta de sobre la memoria y cuenta del Ministerio Público, del, de los ministerios. Es tan difícil acceder a información pública en Venezuela que esas memorias por norma deben ser publicadas en las páginas web de los ministerios y no están. Los invito a los representantes del Estado a que hagan ese, ese ejercicio, revisen ministerio por ministerio, las páginas web no están en la memoria y cuenta. En algunos ministerios no están en la memoria y cuenta de varios años, o sino sea, solamente la última, sino de varios años. En segundo lugar, los recursos judiciales. Ya en audiencias anteriores hemos venido planteando cómo se han restringido las posibilidades por vía judicial, tal como lo establece la Constitución, poder hacer valer los derechos de petición. Y en tercer lugar, en algunos casos, se nos ha negado la petición porque se considera que la, el uso que vamos a hacer de esa información es para atacar el estado en el informe anual de hace dos años nosotros sacamos una comunicación en el cual en el ministerio de salud nos decían que no nos daban la información porque nosotros éramos una organización golpista eso está textualmente y está y se puede comprobar en el informe anual de provea ¿Puedo tener tu respuesta a... Hay limitaciones a la libertad de expresión en Venezuela, hay represalias contra los medios. En Venezuela, señores, se dio el primer golpe de Estado mediático. Los diarios y por un lado, a través de una campaña sostenida en los medios de televisión falsificaron la presentación de unas imágenes. falsificaron y dieron como cierta la renuncia al presidente que no había renunciado. Y con eso intentaron legitimar un golpe de Estado y la instauración de una dictadura, que por cierto fue saludado su canciller como excelentísimo señor canciller por esta comisión. ¿Cuántos periodistas hubo presos por eso? Ninguno. ¿Cuántos diarios suspendidos? Ninguno. ¿Cuántos medios de comunicación sancionados? Ninguno. ¿Qué hubiera sucedido si se dio un golpe mediático contra el presidente Obama? Habría habido esa impunidad generalizada pocos meses después se lanzó un sabotaje patronal de un gremio patronal con el apoyo de una campaña mediática que además le negó a los venezolanos el derecho a la información durante 72 días las 24 horas del día llamando al derrocamiento del gobierno legítimo se suprimieron las cuñas comerciales lo único que se hacía usted tiene que derrocar al gobierno el gobierno tiene que caer ¿Qué hubiera sucedido si en Estados Unidos o en alguno de los países de ustedes sucede eso mismo? No hubo un medio de comunicación suspendido, no hubo uno de los periodistas que hacían esos llamamientos. En el golpe de estado había uno que aparecía en televisión diciendo si usted conoce a un bolivariano, denúncielo, denúncielo para que la represión lo aprehenda, etcétera. Nunca se ha visto. Tal mendacidad en los medios de comunicación, ni tal lenidad dentro de un gobierno legítimo y constituido. Y eso prosigue hasta ahora. Vamos a pasar brevemente a otras de las cuestiones. El papel. Señores, eh, los medios están pidiendo el doble de asignación de dólares que el año pasado. Cierto, el. Estado debe conceder razonablemente, pero no es ilimitada, la reserva de dólares que dispone el Estado, ni tiene por qué aplicarse prioritariamente al papel. Simplemente se le está concediendo lo mismo que el año anterior. Esa es una de las, de las cuestiones. Sobre la información, en mi anterior audiencia dije, bueno, en Venezuela habrá unos 4.000, 5.000 medios de comunicación, suponiendo que cada uno de ellos, Tenga por lo menos 20 comunicadores sociales, es imposible que el Estado esté continuamente dando la información absolutamente a todos y cada uno de ellos. Las memorias de los ministerios. Es bueno darle esa noticia a ustedes que deben estar muy bien informados por esa prensa que inventa escaseces, etcétera se reparten en el momento en que el ministro la presenta, eso no es secreto, eso está ante la Asamblea Nacional, se difunde por un canal llamado ANTV, Asamblea Nacional, se pueden obtener copias impresas allí y también el envío por, por Internet. Claro, usted no va a conseguir en todos los sitios que se le ocurra o cuando usted lo quiera. Una memoria, porque no se puede imprimir 28 millones de memorias de ejemplares de, de este grueso, la de cada ministerio, pero vayan a la Asamblea Nacional, allí está. Es más, esta prensa inmediatamente escarmena esas memorias, las critica, las condena, las exalta, las tergiversa, etcétera, etcétera. Lean ustedes los medios de comunicación cuando cada ministro presenta, se hacen críticas atroces de todo tipo, algunas quizá fundadas, pero lo cierto es que sí hay una crítica sobre esos organismos. Que la información no sea total, bueno, repito, los ministerios tienen tareas que cumplir, no pueden estar todo el tiempo facilitando las informaciones que se soliciten a los medios de comunicación, sobre todo cuando a veces estas informaciones son tergiversadas sin ningún tipo de, 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 de arrepentimiento, ni de ética, ni de ninguna índole. Eso llega a suceder. Y vuelvo a insistir sobre el CESPA, vuelvo a insistir porque en Venezuela no hay analfabetos debido a la misión Robinson que se lean el artículo nueve. El artículo nueve lo que dice de ese decreto del CESPA es que dice que se puede decretar el carácter de reservada clasificado de divulgación limitada a cualquier información hecho circunstancia que en cumplimiento de sus funciones tenga conocimiento o sea tramitada en el centro estratégico de seguridad y protección de la patria eso quiere decir que si hay una información que ya está en ese centro y que se considera que es delicada esa información podría ser reservada, podría ser, no que lo sea automáticamente. No more time. Thank you. Thank you very much. Um, our gratitude to the petitioners the information you provided us with. Um, We're happy to receive additional information which you may have for us um, to the state. Thank you for your participation in this period of sessions. Um, as usual, we welcome receiving your information as well. Um, to the audience, thank you.